Buenos días y un saludo a todos ustedes. Bueno, quisiera darle las gracias a todos aquellos que participan en el blog de una u otra manera. Como saben, el blog queremos que sea un lugar interactivo, que ustedes participen y nos envíen comentarios y si quieren algún artículo que nosotros, si tiene una calidad, digamos, normal, lo publicaremos con todo gusto. Por tanto, muchas gracias. Hoy les voy a hablar brevemente de tres temas. El primero lo he titulado Complejo de Edipo, un proceso fundamental de la evolución humana. El segundo, para entender la psicosis. Y el tercero, psicoanálisis y nuevas tecnologías. Voy a hablar brevemente de cada uno de estos tres temas. En cuanto al primer tema, como ya he dicho en dos vídeos anteriores, uno de ellos lo titulamos Éxito, fracaso y complejo de Edipo y otro lo titulamos Una encrucijada fundamental, es decir, complejo de Edipo, una encrucijada fundamental. Les ruego que para entender lo que voy a decir hoy, aunque creo que lo podrán entender en sí mismo, pueden ver estos dos vídeos que les acabo de decir. Bien, el complejo de Edipo, como ustedes saben, es una especie de proceso psíquico que se da en todo ser humano, digamos, entre el año o incluso antes, y vamos a poner, por poner una edad concreta, a los 6 años. Hoy les voy a hablar de un aspecto concreto de esto que llamamos complejo de Edipo, y es de esa frase que yo utilizo en los vídeos anteriores cuando digo que el deseo debe subordinarse a la realidad, es decir, el tránsito, el paso por ese proceso evolutivo complejo que llamamos complejo de Edipo, en ese proceso se debe haber adquirido esa subordinación de el deseo a la realidad. El niño tiene un primer objeto de amor. El primer objeto de amor normalmente es la madre. En nuestra cultura, aunque cada vez los padres se incorporan más a la educación y a la crianza de los niños, pero yo diría que la madre, por ser la que ha llevado en su vientre al niño durante 9 meses y la que normalmente le da el pecho, le da el biberón, etcétera, aunque esto también lo pueden hacer los padres, sobre todo me refiero a darle el biberón, pero digamos que ese es el primer objeto de amor. El niño tiene hacia ese primer objeto de amor una fijación muy grande, es decir, unos sentimientos y unos deseos muy grandes por el hecho de que es ese objeto de amor el que le cuida y el que le, digamos, le da su afecto de una forma tan incondicional. Pero también en el niño se producen fantasías de otro tipo con relación a esa madre. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el niño empieza a darse cuenta, y eso es muy pronto, de que ahí hay otras personas, y entre ellas, aparte de haber, pueden haber hermanos, entre ellas hay una persona muy especial, es el padre. El niño se da cuenta que entre el padre y la madre existe un vínculo muy especial. Yo siempre pongo el ejemplo de que el niño se da cuenta, llega un momento de la evolución que el niño se da cuenta de que ese papá y esa mamá se van a dormir juntos. Y llega un momento incluso en que si el niño duerme en la habitación de los padres, al niño lo sacan de esa habitación, lo llevan a otro dormitorio y, digamos, es excluido de ese lugar. Por tanto, esa especie, ese afecto tan intenso que se produce entre el niño y ese primer objeto de amor, es decir, la madre del niño, tiene que subordinarse a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que esa madre tiene un objeto de amor con el cual tiene muchos vínculos, entre ellos los vínculos eróticos y sexuales, y el niño poco a poco va dándose cuenta de eso y teniendo unas fantasías con respecto a todo eso. Unas fantasías y unos deseos y unos aspectos psíquicos
en los que hay muchos elementos. Por ejemplo, puede haber amor hacia la madre, puede haber, si es un niño, puede haber una rabia hacia el padre porque el niño se da cuenta que es el padre el que le quita ese lugar de privilegio con respecto a la madre. Puede haber fantasías de tipo erótico que el niño las tiene a su manera, no al estilo adulto, no, pero sí a su manera, porque el niño percibe cosas, a veces ve cosas, experimenta cosas, ¿eh? Y todo esto genera toda una actividad psíquica. Entonces, como digo, ese deseo primario que el niño tiene hacia la madre, cuando el niño descubre todo este panorama que es mucho más amplio que su deseo, descubre ese mundo externo en el que está la madre y está el padre y está la relación que tienes entre ellos, el niño subordina ese deseo a esa relación. Pero para subordinarlo se tienen que producir varias cosas. En primer lugar, una renuncia a esas fantasías de fijación primaria hacia la madre. No digo del amor hacia la madre, quiero decir de esas fantasías, digamos, vamos a llamarle, por llamar, y que tienen un aspecto incestuoso, una motivación incestuosa. Y entonces el niño renuncia a eso, se identifica con el progenitor de su mismo sexo, si hay una evolución, digamos, normal, y esa identificación facilita esa renuncia a ese objeto incestuoso primario, que es la madre. Esto, además, tiene otro aspecto importantísimo, que es en esa represión de esas fantasías que el niño tiene hacia la madre, de esas fantasías, digamos, de tipo sexual, esas fantasías que el niño reprime son las que van a parar, por así decir, son desalojadas de su conciencia y van a parar a eso que llamamos el inconsciente. Y entonces se constituye esa parte de la personalidad que llamamos inconsciente, que ya a partir de este momento y una vez se ha interiorizado ese funcionamiento, el funcionamiento ya va a ser así a lo largo de toda la vida. Es decir, va a prevalecer esa subordinación del deseo a la realidad, porque todo aquello que en nosotros va a tener un funcionamiento primario lo vamos a llevar a ese inconsciente, lo vamos a reprimir y a llevar a ese inconsciente. El inconsciente es fundamental para la constitución del ser humano porque es una consecuencia de esa represión y de un funcionamiento adecuado a la realidad, a las reglas de la realidad. Por ejemplo, unos niños, imaginen una niña que juega con sus amigas a muñecas o a casitas o a un mercado, etc. Y un niño, por ejemplo, que hace sus primeros pinitos con un grupo de niños jugando al fútbol. Esos juegos se rigen por reglas. Un niño que no haya interiorizado este proceso del que estoy hablando de subordinar su deseo a la realidad no va a poder participar en eso, va a cabrearse con sus amigos, va a querer ser el único, va a querer como que todo el mundo, por así decirlo, le deje meter el gol, cuando en realidad el fútbol, los niños ya tienen unas reglas para jugar un partido de fútbol, y entonces el niño y la niña no van a poder adecuarse a esa relación social porque no han interiorizado bien este proceso, porque no han subordinado bien el deseo a la realidad. Y para eso tiene que haber una renuncia, una identificación y a través de este proceso una constitución de esa parte tan fundamental de nuestra personalidad que llamamos el inconsciente. Cuando hablamos en psicoanálisis de complejo de castración, nos referimos a esto, a que lo que se castra es el deseo. El deseo es lo que se castra, y ese deseo castrado, no, castrado no quiere decir eliminado, porque ese deseo va a tener, digamos, manifestaciones a través de los lapsus, a través de formaciones reactivas, a través de formaciones, digamos, síntomas, toda una sintomatología, y este proceso, una vez este proceso se ha llegado a su fin, se va a constituir esa parte de nuestro pensamiento, de nuestra estructura psíquica que llamamos en psicoanálisis el super-yo.
el yo y el superyo. Bueno, pues esto es lo que le quería decir, explicar ese aspecto de qué quiere decir subordinación del deseo a la realidad. El segundo apartado de este vídeo lo titulo Para entender la psicosis. Voy en primer lugar a leerles un párrafo de un artículo de Salomón Resnick, un gran psicoanalista, que está en una obra compilada, es decir, de una serie de artículos reunidos por León Greenberg. Voy a leerle un párrafito muy corto, muy corto. Dice así: el tratamiento psicoanalítico de la psicosis implica una confrontación profunda y directa con el lenguaje del inconsciente, con aspectos primordiales y esenciales del ser. Si se puede hablar de diferencias culturales o de formas de aparecer de la neurosis y de la psicosis en medios distintos, la conclusión sería la siguiente: el neurótico expresaría su conflicto y sus preocupaciones en términos de un lenguaje y un sistema de valores convencional, comprensibles. El psicótico es un ser desadaptado de lo cotidiano y plantea o trata de expresar su problema de un modo distinto al pensamiento científico conocido. Esta es una diferencia fundamental entre el pensamiento neurótico y el pensamiento psicótico. Pero ahora, para entender un poquito mejor la psicosis, voy a hablarle de dos, digamos, dos aspectos clínicos diferentes de dos personas diferentes. La primera, mire, la primera es lo siguiente: un señor tiene un hijo y al poco tiempo de que nace ese hijo, cuando pasan meses, empieza a sentir una cosa, empieza a sentir, él cree, él lo procesa de esta manera, cree que ese niño, fíjense ustedes qué cosa más gorda de lo que voy a decir, él piensa que ese niño, cuando ya tiene un año o poco más, piensa que el hijo le odia a él. ¿Cómo un niño de un año puede odiar a su padre si es un padre, digamos, medianamente normal? Pero él siente de una forma muy fuerte, muy clara, muy contundente, esa idea, ese sentimiento de que el niño le odia a él. Tan contundente es que él consulta a una persona, consulta a un profesional, y el profesional no le consulta en una terapia, le consulta en una, digamos, de una manera informal, porque él conoce a un terapeuta y un día lo ve en cierto lugar y le habla de esto. El terapeuta este le dice: hombre, esto no puede ser así, como tú lo sientes. Entonces le explica un poco. Pero esto no soluciona el problema de este señor. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Les pongo este ejemplo porque es un ejemplo de un funcionamiento psicótico. ¿Por qué? Porque fíjense que cómo este funcionamiento tergiversa todo el funcionamiento normal de la realidad. Es decir, ¿qué es lo normal? Normal es que ese padre pensara: qué bien, tengo aquí mi hijo, lo quiero un montón, lo hemos concebido, lo hemos engendrado de mutuo acuerdo, lo hemos proyectado en nuestro deseo y tenemos aquí delante a nuestro hijo y queremos criarlo y educarle correctamente y sentir por ese niño pues un afecto enorme y una pasión enorme. Pero fíjese que en vez de ese proceso normal, de una paternidad normal, empieza a sentir, a pensar que el hijo le odia a él. Y ustedes dirán, ahora voy a esto de que he dicho que usted dirá. Fíjense, esto es lo que llamo el cambio, cómo se produce en una mente un proceso de pensamiento normal a un proceso de un pensamiento psicótico. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se produce esto? Este señor más tarde hace una terapia y en esa terapia se descubre lo siguiente, se va descubriendo una cosa, y es que este señor había tenido una relación con su madre muy mala. Es decir,
La madre era una mujer que él, podíamos llamarle una mujer gélida, una mujer muerta, una mujer desde el punto de vista afectivo como una madre muerta, que a veces utilizamos este término para hablar de un tipo de madre. Él había realmente carecido de ese amor incondicional que muestran la mayoría de las madres a sus hijos. Y había quedado en él un vacío y una soledad y una especie de sensación profunda, depresiva profunda, de la carencia de ese amor. Había sido un niño triste, había sido un niño, digamos, con una soledad interior enorme, con un vacío enorme. Cuando él se casa y nace su primer hijo, el niño, su propio hijo, él lo vive como un rival del amor de su mujer hacia él y de él a su mujer. Fíjense cómo un niño para un padre se puede convertir en un rival. Es decir, nace el niño, la madre, su mujer, tiene que dedicarle bastante tiempo a ese niño y él se siente excluido, se siente como que todo ese tiempo que su mujer le dedicaba a él antes, cuando todavía no tenía ningún niño, ahora no se lo dedica. Entonces, aparte de esto, surgen ciertos problemas en esa pareja. Y entonces él se va sintiendo excluido. Y entonces empieza en su mente, en su interior, en su inconsciente, aquella relación con su mujer y con su hijo empieza, en cierto modo, a parecerse a la relación que había tenido con su madre. Y por eso él empieza a odiar a su hijo. Pero fíjese que en la psicosis se da mucho la proyección de aspectos internos en la realidad externa. Por eso el mundo del psicótico es un mundo en el que la realidad externa es contaminada por la realidad interna de una forma muy clara y muy contundente. Y entonces, en este caso, el proceso de ser padre y la relación con su mujer es contaminado por la proyección en la relación actual de una relación de la infancia de este paciente que había sido interiorizada, que había sido vivida y experimentada de una determinada manera. Y esa relación, los sentimientos y afectos de esa relación son llevados al presente para, digamos, poner todo ese proceso interior en la realidad y por tanto desvirtuar la objetividad de esa realidad. Esto es importante entenderlo para que ustedes vean cómo funciona una mente psicótica, un enfermo psicótico, digámoslo con todo el respeto, porque las personas que tienen estos problemas sufren muchísimo y es una auténtica enfermedad. Por tanto, hablemos con respeto de esto. Esto es lo que quería señalar, esa transformación donde la realidad externa, la realidad objetiva, es contaminada por aspectos internos y desvirtuada, y se produce un funcionamiento delirante. Delirante quiere decir una interpretación falsa de la realidad, una realidad contaminada de afectos, sentimientos y pasiones tan fuertes que la desvirtúan, y ya no, lo que uno ve no es la realidad en su sentido objetivo, sino es una realidad que ha sido proyectada desde dentro hacia afuera, ha sido transferida desde dentro y proyectada afuera. Esto es un aspecto muy importante de la psicosis. Les voy a poner brevemente otro ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor. Mire, un señor tiene una casa en el campo y cerca de esa casa es un chalet, cerca de esa casa hay un pueblo, a un kilómetro por ahí. Este señor va un día al pueblo, va a la plaza. En la plaza del pueblo hay un bar al que él suele ir alguna vez que va a ese pueblo. Entonces él ve que entran al bar un grupo de cazadores. Son cazadores porque llevan las escopetas al hombro. Y entran, y él está allí y los ve entrar. Estos cazadores, él empieza a delirar y a pensar que son del Partido Socialista. El Partido Socialista es uno de los partidos que hay aquí en España, Partido Socialista Obrero Español.
y piensan que son socialistas. Él es una persona conservadora, muy conservadora en su mentalidad. Su padre también es una persona muy conservadora en su mentalidad, muy, muy conservadora. Y empieza a pensar que esos señores que han entrado al bar le han mirado, se han fijado y le están diciendo: ah, jo, este tío tan conservado, y como que le están insultando en su interior, como que están hablando mal de él. Esto es todo una especie de delirio, es un proceso delirante y un proceso, digamos, alucinatorio, que él vive en su interior. Él ve, llega un momento en que él está ahí en la plaza y ve que salen del bar, y él entra al bar. Y miren ustedes por dónde. Se habían dejado encima de una mesa un cartucho de estas escopetas. Él ve el cartucho y piensa: ¡jo! Menuda amenaza me están haciendo estos tíos. Me han dejado el cartucho como diciéndome: ojo, ojo, que eres un conservador, lo voy a decir de la forma que lo de un conservador de mierda, decía él, y te vamos a eliminar. Y esto es un aviso. Ojo, porque este es un aviso. Fíjense ustedes de qué manera. Hay aquí una cosa importantísima. Este señor no conocía de nada a estos señores. Ni estos señores le conocían a él de nada. Es que no los había visto en toda su vida. ¿De dónde saca este señor esos pensamientos? A ver, ¿cómo se construye eso en la mente? Se construye porque esos cazadores, que son socialistas, y vean ustedes que todo gira alrededor de ideas políticas que tienen connotaciones inconscientes, esos cazadores que él cree que son socialistas, que se lo inventa todo, en su delirio se lo inventa, y él es conservador, él le tiene un odio muy grande. ¿Por qué? Porque las ideas socialistas para él tienen un significado de decir, en aquel momento el presidente de España es un presidente socialista. José Luis Rodríguez Zapatero era presidente de este país. Y entonces él asocia al presidente José Luis Rodríguez Zapatero con un señor corrupto, que abusa de todo, que lo mangonea todo, etcétera, etcétera. Y por tanto está construyendo una figura que representa para él algo que eludía mucho, porque en realidad la figura de su padre es una figura profundamente autoritaria, profundamente agresiva en ese sentido. Y él realmente está proyectando en ese señor cosas que tienen que ver con las relaciones que él ha interiorizado tanto de su padre como de su madre. Y entonces eso que está interiorizado con afectos y sentimientos tan fuertes, es lo que justamente por la fuerza de esos sentimientos es proyectado fuera y contaminando esa relación, digamos, que él establece con esos cazadores. Es un ejemplo más de cómo la realidad, en la realidad externa objetiva, se proyecta una realidad interna que la contamina completamente y hace funcionar al enfermo psicótico de acuerdo no a la realidad objetiva, sino a la realidad proyectada. Fíjese que él estuvo a punto, cosa que en algún otro caso hizo, no en este sino en otro, de dirigirse a esas personas y empezar allí a tener una pelea con ellos. Algo así como decirle: pero ¿por qué ustedes me han dejado aquí esto? Ustedes me están amenazando, pero ¿qué se han creído? No lo hizo, pero faltó poco. Este es otro ejemplo que les pongo para que ustedes entiendan esto del funcionamiento de una mente psicótica. Y además, no es tan difícil entenderlo, porque mire, todos tenemos en nuestra persona una parte psicótica. Lo que pasa es que esa parte no tiene ni mucho menos la fuerza que puede tener en una enfermedad psicótica. Por tanto, cuando ustedes proyecten fuera en la realidad alguna cosa que ustedes se dan cuenta después de que no es real, de alguna forma estamos teniendo un funcionamiento psicótico. Por tanto, no es tan difícil entenderlo. Bueno, este era el segundo ejemplo que le quiero proponer para eso, para que ustedes entiendan, ojo, y respeten, porque esto que yo estoy diciendo así tan fácilmente aquí delante de la cámara, ojo, porque esto a estas personas les produce un sufrimiento
horroroso. No tengo tiempo, no voy a hablar hoy de ese sufrimiento, cómo se produce, pero puedo decirles que les produce un sufrimiento horroroso. Muchas de estas personas por la noche no duermen prácticamente nada, casi nada, muchas veces. Yo tuve la suerte, porque le presté la ayuda a una persona psicótica y lo tuve en mi casa un tiempo, viviendo en mi casa, y no pueden ustedes imaginar las cosas que hacía en mi casa. Solamente le voy a decir una cosa. Se hacía de vientre en el suelo, no entraba al cuarto de aseo. Por ejemplo, estaba toda la noche, se levantaba, se acostaba, pero toda la noche, levantándose, acostada. No era una persona agresiva, pero sí era una persona completamente trastornada. Y esto a él le hacía sufrir muchísimo, muchísimo. Bueno, lo dejo aquí. El tercer apartado de este vídeo lo titulo Psicoanálisis y nuevas tecnologías. Miren, hay un debate que no es de ahora, que es de antes, pero yo diría que ahora está en aumento, e incluso estos días he estado leyendo varias obras que tratan de este tema. Bien, el debate de hasta qué punto es necesario, es bueno, que el psicoanálisis utilice de una forma clara todas las nuevas tecnologías, sobre todo Internet, para difundir el psicoanálisis, sea en su aspecto teórico, en su aspecto, digamos, cultural, en su aspecto clínico, en su aspecto técnico, en su aspecto psicopatológico, etc. Aquí se plantea un problema que muchos delicado, y es, claro, hablar de aspectos teóricos estrictamente, hablar de aspectos técnicos estrictamente, sin hablar de ningún paciente, digamos que no tendría ningún problema o no debería tener ningún problema, porque puede ayudar a mucha gente a entender qué es eso del psicoanálisis, sobre todo si se habla en un lenguaje adecuado para aquellos que no son especialistas en el tema. Pero claro, ¿qué ocurre cuando se intenta o se pone en ejemplo? Han visto ustedes que en el apartado anterior yo he hablado de dos personas. Una de ellas no ha sido paciente mía, otra sí ha sido paciente. Pero ustedes se dan cuenta que cuando yo hablo de algún paciente, o bien hablo de manera que nadie pueda reconocerlo, o bien tengo permiso expreso. Y cuando digo expreso es le he pedido permiso a esa persona para hablar de él. Y generalmente siempre llego a esta conclusión, que ya lo he dicho en varios vídeos, me dejan hablar de él siempre y cuando su identidad sea irreconocible. Bien, entonces, ¿qué hacemos los psicoanalistas? ¿Nos aislamos? ¿Nos excluimos? ¿Nos retiramos de exponer toda la riqueza, toda la riqueza que el psicoanálisis ha ofrecido a la cultura, al arte, a las ciencias, a la comprensión de la mente humana, a la comprensión de la personalidad humana, a la comprensión de la evolución humana, es decir, a tantos aspectos importantes de la cultura? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo reservamos? Fíjense que el psicoanálisis ha utilizado otros medios. Normalmente, Freud escribió muchas obras que están publicadas ahí, muchos psicoanalistas han escrito obras que están ahí publicadas y que las puede leer cualquiera. ¿Por qué vamos a renunciar a las nuevas tecnologías para llegar a la gente y para hacer aportaciones muy importantes a la psicología, a la comprensión del ser humano, a la comprensión de la sociedad, a la aportación a la cultura, etcétera? Yo creo que no debemos prescindir. Evidentemente, tenemos que hacerlo con mucho tacto y con mucho cuidado. Es decir, preservando la intimidad y la identidad si hablamos de nuestros pacientes. En los libros que se han escrito, Freud puso muchos casos de pacientes suyos. Algunos de ellos se ha descubierto con el tiempo su auténtica identidad. Es verdad que se ha descubierto con algunos después de mucho tiempo, pero de algunos se ha descubierto, cuando ya estaban muertos. ¿Eh? Pero tenemos que
El psicoanálisis no puede, toda la riqueza que tiene, no puede esconderla. Tampoco puede convertirla en espectáculo. Pero hay otra forma de tratarla, una forma respetuosa, una forma sensata, una forma de sentido común, una forma en la que estemos dando a conocer toda la riqueza del psicoanálisis, pero al mismo tiempo estemos preservando la identidad y la intimidad de nuestros pacientes. Pero tiene que ser las nuevas tecnologías, tiene que ser un instrumento que el psicoanálisis utilice, lo mismo que lo está utilizando todas las ciencias y todas las ramas de la cultura y todas las demás disciplinas. No podemos quedarnos al margen de esto. Yo creo que debemos hacer un debate amplio para ver cuáles son las mejores maneras de hacer esto. Pero en principio yo me decanto claramente por la utilización. El hecho de que yo haya hecho este blog deja claro cuál es mi posición. Pero creo que esta posición debe abarcar al resto de colegas, al resto de asociaciones, al resto de instituciones psicoanalíticas que hay en el mundo entero, y utilizar de esta forma la nueva tecnología. Por tanto, yo estoy a favor de esa utilización respetuosa, sensata y preservando la intimidad y la identidad de nuestros pacientes. Bueno, pues nada, ya he acabado este vídeo, quiero darle las gracias. Quiero realmente pedirles que participe. Yo intentaré responder, si es posible, a todos sus correos y convertir el blog en un lugar de interacción entre ustedes y nosotros. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.